Perro Solar. King 230. Pulso con el fin de amar. Realizando la lealtad. Sello el proceso del corazón. Con el tono solar de la intención. Me guía el poder de la muerte. En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 8 de enero del 2018. Tenemos el día de el perro solar, Polón Ok, el King 230. Pulsamos la intención para mejorar nuestra comunicación, expresarnos de mejor manera, siendo leales a nuestro camino, amando incondicionalmente. El perro Ok es el sello solar número 10. Es la lealtad, el amor incondicional. Nos recuerda el amar incondicionalmente. La mayoría condicionamos. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Es recomendable aprender a poner límites. Si no ponemos límites, la mayoría de las personas tienden a abusar. Si te encuentras o has estado en alguna relación abusiva, es porque lo has permitido. Aprender a poner límites amorosamente, separarnos, personas, relaciones tóxicas amorosamente, no desde el odio. Evitar tener expectativas de los demás. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros, hacia nosotras mismas, hacia realmente lo que creemos. Es fácil hacer lo que hace la mayoría, seguir al rebaño. A menudo se puede sentir el camino solitario. La soledad no es estar solo, es estar vacío. Aprender a estar solos. De otra manera, por miedo a estar solos, tendemos a estar en relaciones tóxicas. Muchas personas prefieren estar mal acompañados que solos. No digo que es mejor, es simplemente aprender. Pasar el tiempo con las personas porque así lo deseamos. No porque sentimos una necesidad y sentimos que la otra persona nos va a hacer feliz. Propósito principal de las relaciones de pareja íntimas es hacernos conscientes. Son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Lo que nos choca, nos checa. Lo que nos molesta de los demás es algo que es recomendable trabajar en nosotros mismos porque proyectamos. Se nos enseña que las relaciones es para hacernos feliz. Buscamos esa alma gemela, esa persona igual a nosotros, igualito en todo. No podemos casarnos con nosotros mismos. Y aparte, qué aburrido. Somos uno, pero cada uno somos diferente. Los días perro, evitar los celos, ser posesivos en sombra. La tendencia es tratar de controlar posesividad. A menudo confundimos amor con control. Es muy diferente. Sentimos que sabemos que es lo mejor para la otra persona y les decimos constantemente qué hacer. Directa proporción, como le decimos a la gente qué hacer, vamos a sufrir, porque la mayoría como seres humanos hacemos lo que queremos. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. El tono 9, las barras y los 4 puntos en numerología maya.
es el tono solar, pulsamos la intención, realizamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el viento, y lo hacemos a través de la energía de el perro. Pulsar la intención, realmente cuando nuestras intenciones son para ayudar, todo fluye, en verdad. No nos preocupemos. Pero a menudo podemos disfrazar ciertas acciones con buenas intenciones, pero el beneficio es personal. Personalmente, con todo lo que ha pasado con los gatitos ahorita, bueno, ya son dos que hemos podido capturar de una manera muy tranquila, sin que se lastimen, y llevarlos al veterinario para operarlas. Y bueno, a mí la verdad me crea mucho conflicto hacer todo eso, porque no me gusta lastimarlos, no me gusta verlos enjaulados, la operación y todo eso. Pero realmente lo siento como de alguna responsabilidad de hacer el trabajo, y sabía que decías que la intención, cuando me sentía mal que estaban encerrados los gatitos porque se tenían que pasar, los agarrábamos en la noche, pues parte de la noche, y ya en la mañana llevarlos con el veterinario. Y bueno, me comenzaba a sentir mal de que ya suéltalos y cosas así, y luego ya sentía, no, mi intención es realmente para que se van a mejorar entre ellos, las gatitas sufren menos, porque luego los gatos cuando están en celo es bien fuerte. Entonces, prestar atención a las intenciones nos guía la energía del enlazador de mundos, el poder de la muerte, Simi, el sello solar número 6. El enlazador de mundos es la muerte en la cosmovisión maya. Simplemente escucharlo, hasta se nos eriza la piel, así como que no nos gusta. La mayoría de la gente le tememos a la muerte. Decimos que no, pero realmente no nos gusta ni hablar al respecto, ¿verdad? Yo en ocasiones con ciertas personas trato de compartir para ver. En ocasiones se me hace muy interesante ver qué es lo que piensa la gente, qué pasa realmente, qué es lo que realmente creen, qué pasa cuando morimos. Y mucha gente, no, ni empiezas a hablar de eso y cosas así, ¿no? ¿Crees en el cielo, en el infierno, en la reencarnación? ¿Crees que se acaba todo y ya como que ya no hay más? Porque dependiendo de tus creencias, bueno, en la creencia maya vas a hacer tu transición. Entonces, la muerte Simi nos recuerda el soltar, el evitar, tratar de controlar, aceptar lo que es. Practicar el desapego, hasta del desapego mismo. El desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. La mayoría de las personas sentimos que la felicidad depende de alguien o de algo. Es una decisión personal. Nadie nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos. Soltar qué relaciones, situaciones, trabajos, no sé, es momento realmente de soltarlos. Porque la mayoría de las personas nos cuesta soltar, vemos el soltar como pérdida. El soltar no es decir adiós, es decir gracias, porque toda situación, toda relación nos ha brindado algún tipo de entendimiento, están para enseñarnos. Si no soltamos alguna situación, es probable que se transite alguna crisis. La crisis es una manera de la fuente creadora, del gran espíritu, de invitarnos a hacer un cambio que hemos negado. Nos autoengañamos constantemente. En relaciones, ¿cuántas veces crees? Ya sabes que tu relación ya terminó. Ya son más los malos tiempos que los buenos. Ya se da uno cuenta cuando el ciclo ya se cerró. Pero por miedo a estar solos, uno permanece. Hay una infinidad, en verdad. Yo estuve así por mucho tiempo. Estamos en la onda encantada del viento. Estamos en el peldaño número 9. El viento estos 13 días nos invita a ser conscientes de nuestras palabras,
expresarnos lo mejor posible, la comunicación es a muchos niveles. 13 días también para aprender a guardar silencio, es de sabios, de sabias aprender a guardar silencio. A menudo el silencio comunica más y es de más ayuda que las palabras en ciertas situaciones densas, en ciertos conflictos. Permanece en silencio y vas a ver, o sea, a menudo es mejor, pero nos cuesta porque si alguien nos dice algo que nos molesta al ego, lo primero que queremos hacer es decirle y ahí es donde comienzan los conflictos. Por eso el ser conscientes de nosotros mismos. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más las tendencias, tus dones, desafíos, propósitos, tu dualidad, archivo PDF y video, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. En la que es Kamanipalam, al servicio planetario. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emago.